El propósito de realizar un evento, las características que tuvo la Feria de Libro de Artistas 5 Sedes, con todo el despliegue en diferentes capitales de Latinoamérica y de Europa, con la posibilidad de inaugurar y transmitir vía streaming directo los eventos de las distintas sedes, la participación de mucha gente y el carácter online que tuvo, tanto análogo como físico, como de carácter virtual. Bueno, la importancia de 5 sedes en esta ocasión para la facultad radica en que fue una ventana excelente para proyectar la actividad de la Escuela de Artes Visuales, de la licenciatura, para mostrar el trabajo de los docentes, los egresados, los estudiantes, además el trabajo que se ha venido realizando en la búsqueda de contactos precisamente a nivel internacional. La presencia de talleristas de gran reconocimiento en la esfera del libro de artista, como lo son Jean Lorena, editora de la red Libro de Artista.info, quien realizó un taller de creación de libro de artista y de paper art, con la participación de Albertina Tafoya, artista mexicana, quien realizó un taller sobre encuadernación experimental y artesanal. Bueno, a partir de la experiencia personal que tuvimos aquí en la Feria 5 Sedes Pereira, pues creo que fue una experiencia muy, muy renovadora. Nos encantó hacer nuevos contactos, poder entender las personas, encontrarse en una propia estética, no solo del artista como estudiante, sino de la relación entre profesores, estudiantes, además medios y otras facultades con las cuales nos vinculamos. El evento 5 Sedes ha sido un espacio muy interesante para el intercambio de la visión del arte entre diferentes países y diferentes visiones de lo que hacemos como el libro objeto o el libro de artista. Hemos podido aprender mucho con los talleres presentados. Además, hemos tenido el placer de tener con nosotros personas y trabajos de alto nivel. Decir de manera radical que es muy difícil que se desaparezca el libro tradicional, pero incluso para decir que están saliendo libros elaborados de una manera muy cuidadosa, libros en el caso del campo de la literatura, en el campo del mismo arte, pero sobre todo para decir también que se están produciendo libros objeto arte, es decir, que como que su función es realmente estética. Por tanto, en ese panorama es muy difícil pensar que de una manera muy rápida desaparezca el libro tradicional. No hay duda de que hay producción simbólica y circulación de la palabra en todo el paisaje que se da con la nueva mediática, y es muy importante, jamás habrá que descartar eso, por el contrario, eso creo que tendrá un lugar fundamental, pero también hay que decir que coexiste esa circulación de la palabra electrónica con la circulación también del libro tradicional, el libro sensual, que yo he estado denominando como el cuerpo estético del libro. Y finalmente, con la realización del evento central que se dio simultáneamente en Lauderdale, Florida, en Michoacán y Toluca, en México, en Buenos Aires, Argentina, Jaén, España y en Pereira, Colombia, pues es una gran satisfacción haber sacado el evento adelante, haber representado no solamente el país, la ciudad, sino también a la Universidad Tecnológica de Pereira en un evento de estas dimensiones, de una gran colectividad que cada vez tiene mayor posicionamiento en la esfera de lo artístico y de lo educativo también. Los invito a que sigan conectados en Estados Culturales.